Hola, muy buenas y bienvenidos a STHGamerToy. Hoy les traigo El Legado del Tiempo. Y volvemos desde donde lo dejamos la última vez. Recordad, hablamos con ese individuo que está allá al fondo, que parece pues una pelotita negra, no tiene mucha definición en la pantalla. Nos revisamos este entorno, allí hay unos jacks. Venimos para acá, subimos hasta aquí, esto es un invernadero. Hablamos con un anciano, cogimos por unos túneles que nos dejaron justo por aquí. Volvimos hacia acá y nos quedaba por ver lo que hubiera aquí arriba, si es que se puede. Antes de entrar voy a cambiar mi apariencia a esta, ¿vale? Por si acaso. Vamos a probar qué ocurre si hablamos con alguien con esta apariencia. Ya hemos visto antes lo que pasa cuando hablamos con el monje. Y ahora si nos encontramos con alguien más, pues podremos intentar interactuar con este mismo personaje. Y luego si hace falta lo cambiamos al monje para ver qué pasa. De momento no hay nada que se pueda tocar o con lo que se pueda interactuar. A ver por aquí. Aquí vemos una especie de mantra. Aquí unas escaleras. Sube las escaleras. Vale. Aquí... hostias. Oh, hay un tío. Hola. Por el uniforme y los hombros cuadrados... yo diría que se trata de un Dob-Dob, un guerrero monje. Es tan grande que le han tenido que poner dos veces el mismo nombre. En los monasterios tibetanos dejaban que los Dob-Dobs practicaran el arte de la guerra para protegerse. Mira, no hay más que verlo. Está diciendo, no me gustas un pelo. Bueno, a ver qué dice. Primero vamos a copiar su apariencia. Muy bien. Y luego hablamos con él. Saludos, extranjero. ¿Vienes a cruzar el puente? Vengo a preguntarte por qué tienes un ojo morado, tío. ¿Qué digo, sí o no? ¿Sí? Sí. Debes hacer la ofrenda del postulante antes de cruzar el puente y entrar en Shangrila. Vale. ¿Qué ofrenda? ¿De qué tipo de ofrendas estás hablando? Siempre ha sido una tradición entre los aspirantes a entrar en nuestra orden ofrecer un pañuelo de seda antes de cruzar el puente. ¿Un pañuelo? No tengo ninguno. ¿Dónde puedo encontrar el pañuelo de seda? Suele ser la propia familia la que le hace el pañuelo al postulante. La seda es un tesoro muy escaso, pero nunca está lejos de los hombres materialistas. Seguro que si te fijas bien, encontrarás lo que buscas. Tío, voy a arrancar un trozo de la tela que he visto abajo, te la doy. Vale, adiós. Adiós. Mira, vamos a probar con esta la teoría. Vamos a movernos para que no nos vea cambiar de forma. Y vamos a cambiar a esta forma. Ahora venimos. No puedo arrancar un trozo de aquí, ¿verdad? Subimos. Esa puerta es la que utilizamos antes para venir aquí. Y creo que este es el tío que estaba tirado en medio del camino. ¿Recordáis que había un muerto? ¿Qué? A que sería gracioso que le pidieses el bastón y te dijera todo serio. Nunca, infiel. Tendrás que cogerlo de mis dedos fríos de muerte. Tú estás pillado, tío. A ver qué pasa ahora. Hola, Himul. ¿Has venido a cruzar el puente o a hablar? Vamos a hablar, venga. ¿Ya que estamos? ¿Podemos hablar? Me alegra tu visita. Temía que hiciese demasiado calor en el jardín esta mañana. Se supone que está resfriado. ¿Y si tosemos un poquito para que no sospeche? Venga. ¿Por qué piensas que el jardín está muy caliente? Anoche estuve esculpiendo una estatua en la sala de la mantequilla, pero subía tanto calor de los conductos del subsuelo que casi se derrite. Tuve que desviar el calor para que llegase hasta el invernadero. ¿Serás tú el cabrón que se ha jodido el arbolito? ¿Cómo desviaste el calor? He sellado las puertas del túnel de la sala de la mantequilla porque comunicaban los conductos de vapor del invernadero. Vale, no sé cómo lo has hecho. ¿En qué tipo de estatua estuviste trabajando? Oh, es una estatua de Borisava esculpida en mantequilla de yak. Te la enseñaré cuando esté terminada. Estoy seguro de que me saldrá muy bien. Esculpida en mantequilla de yak. Tú estás pirado. ¿Y esto qué pone aquí? Cruzar el puente. ¿Podrías extender el puente? Muy bien. Baja hasta el borde del cobertizo y yo desplegaré el puente. Vale. Qué bien. Bien solito. ¿Veis lo que os digo? Cómo cambian las cosas cuando cambias de personaje. Por cierto, he visto aquí... Ah, mira. He visto que aquí hay otra escalera, pero no me deja acceder a ella. Ah, sí. Vamos a ver. Y no hay nada. Hola. Bueno, vamos a hacer lo que nos ha dicho. Que con esta apariencia nos deja cruzar el puente. A ver qué hay en la otra parte. Vamos. Ah, vale. Lo que la otra vez extendimos y pudimos bajar. Bueno, pues es una especie como de esterilla que hace de base para el puente. No es en sí el puente. ¿Veis? ¡Qué chulada! Por eso me permitió bajar cuando lo extendí. Vamos a ver... tío, no se te ocurra quitar el puente mientras cruzo, ¿eh? No sería muy divertido. Bueno, sí sería divertido, pero no para mí, vaya. Como los dibujos animados. ¡Pum! Por aquí. Ya me han quitado el camino. Qué bien, qué divertido. A ver, tenemos sitio por allí. Por delante y por aquí. Vamos primero por este, que aquí veo yo un camino. Ah. ¿Esto que lleva al jardín de antes? No, lleva a eso, sea lo que sea. He escuchado algo antes, ¿no? Aquí una estatua. Mira, otra estatua de Buda. Sí. Pero esa es de otro color. Me pregunto si habrá más estatuas de color por aquí. No sé. Quizá una de color fucsia. Es un color que me encanta. ¿Te encanta el fucsia? El santuario del dominio de los asuras. Para proteger a los titanes de ellos mismos. Muy bien. Vamos a ver. Porque he escuchado algo aquí. Oh. ¿Lo habéis escuchado? Oh, mani. Oh, mani. Gage. No hagas movimientos extraños. Actúa de una forma natural. Ese hombre lleva la ropa de Khan. ¿De quién? ¿De Khan? Estoy seguro de que es él. Gage. No habrás manchado los pantalones. Siempre imaginé a Khan más alto, más gordo, más bárbaro. Sin embargo, este hombre posee un peligroso ingenio animal. Esa astucia capaz de arrancarte los brazos para ganarte al ajedrez. ¿Los brazos? Y los huevos. A ver. Creo que ha hecho una referencia a Chewbacca. No te he llamado monje. Vete. Vale. Vamos a ver si cambio de apariencia. ¿Qué os ocurre? Oh, estoy lleno. Mierda. Ah, tengo el del monje. Vale, vamos a poner el guerrero. Me acabo de cambiar de apariencia delante de sus putas narices. Vale, repite lo mismo que antes, ¿veis? Mani Patehum. O Mani Patehum. Hola. No pensaba volver a verte. Pues aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Que te ponga el otro ojo morado? Vale. Vete ahora mismo. Como vuelvas a romperme la concentración, te rompo. Hola. Usted Debe de ser Gengis Khan. Sí. Soy un gran fan suyo. Tengo todos sus manuscritos. ¿Sabe que parece más pacífico en persona? ¿Creéis que nos golpeará si le doy otra vez? A ver. Me molestas. Me molestas otra vez y no pienso aguantarte. Hostias. ¡Despierta! Mira el gancho que lleva. No te quedes ahí como un pasmarote. No sé si acercarme otra vez con este aspecto. Vamos a probar este otro. A ver qué ocurre. Ahí. ¿Qué estás haciendo aquí, loco temerario? ¿Crees que puedes llegar hasta el Gran Khan y que te conceda una audiencia? ¡Largo! O te daré de comer a mis caballos. No sé si quiero probar eso. No, no lo pruebo, venga. Pues... no me queda nadie más con quien representarme. O sea, ya los he hecho todos. Vamos a ver. Mani Padehum. Sí, Mani Padehum, para ti. Misión que me ha pegado el tío tonto este. A ver qué por aquí. Este mapa es enorme. Llevamos 2 capítulos en este mismo mapa. A ver, a ver, a ver. A ver la puerta. ¿Qué? Ese tío tan feo que está encima de la puerta es Yama, el dios hindú de los muertos. ¿Qué? Tu presencia tiene que ser simbólica. Creo que representa la frontera entre la vida y la muerte. No sé quién está hablando. O sea, no sé de quién está hablando. ¿Este? Gira para acá. Parece que hay otra inscripción en la base de la estatua. Voy. Como el santuario del dominio de los dioses. Despertar a los vanidosos con la música de la joya. Despertar a los vanidosos con la música de la joya. ¿Tengo que tocar algún instrumento para que se despierte alguien? Ey, ¿qué es esto? Ni ma. Ni ma. Hum. Pat. Vale. ¿Cuántos son? 8, a ver. Hum. Om Mani Padme Hum, no era Om, a ver si encuentro Om. Ahora tengo que buscar Ma. Om. No. Hoy. A ver. ¿Qué coño? ¿Qué? Om Rai Ne Hum. ¿Qué dice? No entiendo. Ram. Mei. Om. Supongo que tengo que componer alguna música. Pat. No. Hum. Ahora. Ma. Ahora viene este. Ni. Ahora viene Pat. No. Ay, qué mal suena eso. Tío, eso ha sonado como el culo. 6 de esos símbolos representan las sílabas del mantra sagrado. Sí, lo di antes. Om Mani Padme Hum, que hemos visto antes, donde los yaks. No sé muy bien qué representan los otros 2 símbolos. Vale. Tendré que decirlos en orden. Om Mani Padme Hum. Madre mía, esto es muy complicado todavía, tío. ¿Puedo entrar ya? ¡Sí! No sé por qué ha entrado. ¿Lo he hecho entero? Joder. Vale, no, todavía no vamos a entrar aquí. Qué barbaridad. Madre mía. Vamos a hacer una cosa. Salimos para acá. Nos quedamos aquí en este patio. Y vamos a viajar a otro sitio. Vale, como yo más o menos sé lo que tengo que hacer, nos vamos a mover. La verdad es que hay muchos personajes que son comunes al hinduismo y al budismo. Sí, lo sé, tranquilo. De hecho, Siddhartha, el hombre que se convirtió en Buda, era un hindú originario de la India. Y cuando creó el budismo, introdujo alguno de los elementos del hinduismo. Bueno, eso es otra cosa chula de este juego, que te cuenta algunas cosillas que son de historia. Vamos ahora al siguiente. Como empezamos desde abajo, pues el siguiente sería el de en medio. A ver qué encontramos. La gente 3 dijo que esta ciudad era El Dorado, la ciudad perdida del oro. La leyenda del Dorado surgió tras la llegada de los conquistadores a Perú en 1530, cuando saquearon el imperio inca. ¡Wow! Atraídos por los rumores de una ciudad dorada con caminos de oro, los conquistadores del Nuevo Mundo siguieron saqueando el continente sudamericano tras el genocidio de los incas. Según la historia, el nombre de El Dorado fue acuñado en 1535 por Sebastián de Belalcázar, veterano de la conquista inca y fundador de la ciudad de Ecuador. Conoció a un indio que le habló de un rey que rociaba su cuerpo de oro antes de bañarse en un lago sagrado. Al oírlo, Belalcázar llamó al misterioso rey El Dorado, el hombre de oro. Hoy sabemos que aquel hombre era George Hamilton. Vale. Bueno, recordad que siempre que lleguemos a un sitio tenemos esto vacío, así que lo primero que hay que hacer siempre es buscar a alguien con quien camuflarnos, ¿vale? Así que es lo que estoy haciendo. ¿Qué es eso que junto al pozo, Gage? ¿Es un perezoso sudamericano? Ten cuidado, tienen muy mal despertar. ¿Veis? Ya tengo un personaje. Y ahora me aparto de aquí porque no tengo otro, así que tengo que buscar a alguien con quien hablar con este cuerpo. Por cierto, me voy a cambiar ya. Ahora soy un niño. Salta como tal. La lora al ladito. Por aquí. Aquí veo la cesta que utilizamos antes para subir. Déjala ahí porque la utilizaremos en el futuro cuando esto sea destruido. Esto es un establo. Creo que si tuviera nariz me la taparía. Estamos en algo parecido a un establo. Sí. Te voy a dar un consejo. Pisa con cuidado. Si no habrá sorpresa, sorpresa. En serio, tío, estás muy jodido. Vamos a ver qué encontramos por aquí. De momento no hay nada. Seguimos. Vamos a dejar este establo. Aquí huele muy mal. Por aquí atrás. Gate. ¿Qué? Hostias. No encuentro esta ciudad en el mapa. ¿Y si le preguntas el camino a aquel hombre que está afilando la guadaña? Sí, a eso voy. A ver qué pasa. Espero que este no me pegue. Ya tengo otra apariencia. Hablamos con él. Hola. Achul, aquí estás. Tus ojos me dicen que estabas durmiendo. ¿Estuviste hasta tarde con el chamán otra vez? Recuerda, tienes muchas cosas que hacer. Recoger la cosecha que Tualpa da a nuestro pueblo es un duro trabajo. Yo no puedo hacerlo solo. Vale. No tengo ni idea qué pone aquí. Padre, ¿qué hace el chamán? Creo que últimamente tratas tú más con él. El chamán es el único que habla con los espíritus. Hijo, sé que has ido a verle. Es bueno que te intereses por las historias de nuestro pueblo, pero no puedo recoger los frutos de Tualpa solo. Necesito tu ayuda. No te prohíbo que vayas a ver al chamán, pero haz tu trabajo. Vale. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué es Tualpa? Tualpa es el más grande de los espíritus elementales. Ella es la tierra, la riqueza del suelo y la solidez de la piedra. Ella es quien hace que los campos sean fértiles y crezcan las cosechas. Otra vez que veas al chamán, dile que te enseñe más de los espíritus. Vale, ya tengo suficiente. Adiós. Adiós, padre. Achul, te veo en la cena. Y no vuelvas a echarte la siesta. Ya basta por hoy de soñar. Vale. Bueno, a ver si hay algo por aquí que pueda utilizar o coger o algo. Tampoco puedo seguir. Pues doy la vuelta. Vamos, que en serio está puesto ahí básicamente para cortarme el paso. Ahora puedo hacer de padre de él también. O sea, perdón, de ese otro personaje que acabamos de coger. Que es este de aquí. De momento vamos a dejar al niño, ¿vale? Aquí no hay nada. Pues vamos a bajar. ¿Qué pasa? Esta es la meseta que visitamos antes. Sí. ¿Te acabas de dar cuenta? La mayor parte de la batalla tuvo lugar en el templo de la meseta central. Creo que deberíamos buscar el fragmento por aquí. Espera, vamos a ver si podemos hablar con el niño con el aspecto del padre. Y este niño lo que está es durmiendo, el tío. Por estas tierras fértiles, los nativos debían de dominar las técnicas de riego. Un chico dormido junto al pozo. Ve a despertarlo. Sí. Achul, despierta. Aquí. Buenos días, padre. Estaba echándome una siestecita, pero ahora mismo me voy a poner a trabajar. Eso. No leo lo que pone ahí, pero le damos. ¿Por qué no has hecho tus tareas todavía, jovencito? Anoche no pude dormir. Te prometo que haré el trabajo, padre. Muy bien, adiós. Adiós. Adiós, padre. El trabajo estará para la cena. No hay más que decir. Aquí no hay nada que tocar, ni que coger. Y esta rueda no la deberíamos coger, aunque pudiéramos, porque nos hará falta un día después, cuando todo esto explote. Se ha vuelto a acostar. Este niño es un zángano, ¿eh? Bueno, seguimos el camino. De momento vamos a hacerlo como niño, por si acaso. Nunca se sabe. Vamos por aquí. Espero que no tenga que volver a montar el carricoche este. ¿Ves esos dibujos excavados en las montañas? Allí, a lo lejos. Dibujos excavados en la montaña. Me recuerdan a las líneas que dejaron los indios Nazca del Perú. ¿A eso? En las áridas llanuras peruanas, entre la costa del Pacífico y el pie de la cordillera andina, los Nazca nos dejaron cientos de líneas entrecruzadas que ocupaban muchos kilómetros. Sí, muy interesantes, por cierto. Y últimamente noticia. Los globos se desplazan a la otra meseta por raíles de cuerda. Parece muy seguro, pero antes de que nos vayamos, déjame que te cuente la triste historia de un globito llamado Hindenburg. Tío, qué cabrón. Vamos a irnos en el vehículo. Y lo llamaremos el Hindenburg. Qué cabrón. Qué chulada. Ala. No está mal. Los exploradores siguieron obsesionados con encontrar el Dorado hasta finales del siglo XVIII. Llevaron a cabo multitud de atrocidades en toda Sudamérica. Uy. Sin embargo, no consiguieron encontrar la ciudad perdida. La enfermedad, las luchas internas, la resistencia indígena y la malnutrición acabaron por diezmar incluso las expediciones mejor preparadas. Obviamente. Subimos un poquito, vemos que hay alrededor, nada. Seguimos el camino. Vemos que hay alrededor, vemos un camino por aquí. Aquí veo otro globo. ¿Se podrá usar? Sí, veo que sí. Por lo que se ve, esa parte de la ciudad no admite visitantes. Ah, ¿no? Ah, vale, ya veo que no... existir un sistema de transporte en globos, como el que hay en la otra pista de aterrizaje, pero parece que lo han desmantelado hace poco. Sí, parece que no hay ningún globo por aquí cerca. Seguimos... No creo que debamos ir allí. Supongo que tendremos que ir más adelante. Vamos a ver qué ocurre si seguimos por el mismo camino. Aquí hay un muro. Por aquí vamos a no sé dónde. Recordemos que estamos como un niño, ¿vale? A ver si encontramos a alguien más a quien sacarle su aspecto y podríamos probar a interactuar con él, con el disfraz de niño y el disfraz de adulto. O sea, del padre me refiero. Aquí no hay nada. Aquí podemos ir. Hey. Hay un tío aquí escondido. No puedo interactuar con él. Y aquí veo una cuerdecita. ¿Podría hacer algo? Ah, mira, me he traído las cosas del otro... Sí, sí que puedo, ¿eh? Sí. No sé qué es lo que está haciendo con esto. Creo que le he cagado. Bueno. Espera. A ver. No, pues se queda ahí. A ver, no sé cómo lo hemos hecho. Se supone que el camino este también era para subir, igual que el otro, solo que lo hemos hecho de una sola vez y sin querer. Con eso hemos distraído a este hombre que nos deja entrar. Se suponía que él no debería dejarnos entrar, por casualidad. Lo hemos hecho sin querer, pero lo hemos hecho. Y ahora entramos aquí. Bien. Coño. Creía que las gárgolas eran de piedra. Esta está hecha de fealdad. Vamos a hablar con este hombre. ¿Cómo has entrado aquí? Este no es lugar para niños. Vuelve a la granja, Chul. Vulcan, baja la mano. ¿Ah? Deja al chico que pase. Tengo que hablar con él. Mira qué bien. No te preocupes. No creo que vaya armado. ¿Y tú qué sabes? Muy bien, Achu. ¿Quieres escuchar otra historia? Tengo un palo, estoy armado, ¿te pego? Hostias. Ah, que le iba a pegar y todo, digo, hostia. Lo que me quedaba. Bueno, ya he cogido también a este personaje. ¿Dónde está tu pudor? Ah, sí, perdón, perdón. ¿Dónde se ha visto que uno se cambie de ropa delante de extraños? Perdón, perdón. Sí, venga, cuéntame algo. ¿Puedes hablarme de los espíritus? Ah, los antiguos maestros. Ha habido 6. La mayoría de la gente solo conoce los espíritus de los elementos, fuego, tierra, aire y agua. Pero los otros 2 son diferentes. Vale, otros 2. ¿Puedes hablarme de los espíritus? Ah. No, vamos a darle a este. Vale. Háblame de los otros 2 espíritus. A muchos les costaría comprender, pero creo que tú lo entenderás, Achul. Los otros 2 espíritus son el tiempo y el espacio. El tiempo lo consume todo. El espacio lo abarca todo. Juntos son todo. Ellos me muestran en el ritual de la contemplación lo que fue y lo que será. ¿Y qué fumas? Por curiosidad. ¿El ritual de la contemplación? Cuando sobrevuelo la pampa en mi globo, los espíritus me muestran un lugar que ningún otro ojo ha visto jamás. El espacio onírico. Veo las líneas que trazaron nuestros padres, moviéndose como serpientes en las planicies, hasta convertirse en imágenes del ayer y del mañana. Muy bien. Siguiente. Háblame de los cuatro espíritus elementales. Hace tiempo vivieron entre nosotros. Nos enseñaron a dominar la tierra con sabiduría. Nos enseñaron a traer agua a las mesetas y a hacer pozos. Nos enseñaron a manejar el fuego y el aire para surcar los cielos. Y se fueron. A ver. ¿A dónde fueron los espíritus? Fueron al espacio onírico. Siguen hablándome en el ritual de la contemplación. Espacio onírico. Espíritus. Es como decir que se fueron en sus naves, los aliens, al espacio real. Cuéntame la historia. El tiempo y el espacio engendraron los cuatro espíritus de los elementos. Juntos parieron muchos hijos, incluidos los gemelos. Dos aves enormes que fundaron sendas tribus poderosas. Cuando los espíritus desaparecieron del mundo, los hermanos lucharon en muchas tierras por el derecho a heredar el tótem que encerraba los secretos de los espíritus. Temerosos de que los hermanos abusasen del tótem, los espíritus guardianes le pidieron a un joven del pueblo que les ayudase. Joder. Más abajo, aquí. ¿Por qué se pelearon los hermanos? No compartirían la herencia de sus antiguos. Ambos veían al otro como indigno para reclamar el poder del tótem. Muy bien. ¿Quién era ese joven? Él fue el primer chamán. Antes de que llegaran los hermanos, los espíritus del tiempo y del espacio rompieron el tótem en tres pedazos y le dieron uno para que se ocultase con él. Sabedor del poder de los hermanos, el chamán pidió a los espíritus su consejo. Me da a mí que esos tres trozos podrían ser lo que estamos buscando, ¿no? Se supone que estamos buscando algo que está dividido en tres y a uno de esos hermanos, que debería ser, por ejemplo, uno que viva aquí o que hubiese vivido aquí en este pueblo, le dieron un trozo. Así que debemos buscar ese trozo. Y por consecuencia deberíamos buscar a ese individuo o su tumba, ¿no? Digo yo. A ver. ¿Dónde están las piezas? Uno de ellos se lo dieron al joven, el primer chamán de nuestro pueblo, para que lo escondiera. Los otros fueron esparcidos por los espíritus. Sí, me parece que está hablando exactamente de lo mismo, de lo que yo tengo que buscar. ¿Guiaron los espíritus al joven? Sí. Fulacua y Cojabota, los espíritus del fuego y del aire, escucharon el llanto del chamán y lo subieron a las nubes. Desde lo alto pudo ver un escondite perfecto. Así que fue allí y ocultó el tótem. Les pidió a todos los elementos que lo guardaran. Y desde entonces lo hace. Esto ocurrió hace muchas generaciones. Y aún hay algo más. Madre mía, qué historia. ¿Dónde estaba el lugar secreto? ¿En un lugar secreto? En un lugar cercano al templo. Oculto por dos elementos y custodiado por el resto. Eso sí que es interesante. Custodiado por dos elementos y ocultado por el resto. Cuéntame el resto de la historia. Los hermanos no encontraron el tótem y partieron en su busca muy lejos. Desde entonces, el chamán de cada generación ha soñado con el regreso de los hermanos. Yo, sin embargo, he tenido otro sueño. He visto el final de la historia y a un joven. Madre mía, esto se extiende. ¿Quién es ese joven? Tú, Achul. Hay algo especial en ti. Has de cumplir tu destino. Debes salvar el tótem de la destrucción, pues tiene una función primordial. Tú terminarás la historia. Recuerda lo que te dije. Invoca a los espíritus. Ellos te ayudarán como hicieron con el primero. También te hará falta el talismán que te di. Sabrás qué hacer con él. ¿Lo tienes todavía? No. Mierda. ¿Qué digo, sí o no? A ver. Creo que debo volver a la granja. Has de ir a casa y cogerlo ahora. Es importante. Ve. Vale. Creo que me quedé en este, ¿no? ¿Cuál es el final? La ciudad se muere. Nuestros guerreros perecen en la batalla con valentía. Los hermanos no perdonan a nadie. Solo un joven sobrevivirá. Y será el que salve el tótem. Vale. ¿Qué es ese tótem? Es un objeto que contiene todo su conocimiento. Está pensado para cuando sus hijos sean adultos y estén preparados. Bueno, pues tenemos que buscar un colgante y tenemos que buscar el lugar donde se ha escondido lo que estamos buscando, el talismán o un trozo de ese talismán que estamos buscando. Así que nos vamos. Adiós, chamán. Que los espíritus te protejan. Gracias. Y ahora volverá a salir el guarda, claro está. Muy bien, pues ¿podremos ir por aquí? Bueno, vamos a salir aquí. Ahí. Chicos, vamos a dejar este capítulo por aquí, ¿vale? Por el momento, recordemos que tenemos que ir por el talismán, buscar dónde está la reliquia, probar con esta persona con otras caras. Aquí nos dan más espacio. Y hemos visto por aquí un camino, también hay varios caminos más atrás. Bueno, tenemos mucho por delante. Lo vamos a dejar por aquí, espero que os esté gustando como me gusta a mí. No es una gran historia, pero no está mal, ¿vale? Espero que os guste y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.